experiencia, que no tenía... Sí, yo por mis actividades, por el instituto, por el club, uno va desarrollando una percepción de hasta dónde podría llegar una persona. Entonces, eso me da a mí la expectativa de que cuando tomáramos un poquito de experiencia, pudiéramos afianzarnos en los diferentes temas. El otro día... estamos teniendo reuniones periódicas con los concejales donde estamos explicando estos hitos de gestión, y estábamos hablando de la modernización, de los trámites, y por ahí le tocó exponer a la secretaria de Desarrollo Urbano, Alejandra, y la verdad, no lo ocultemos, muy criticada muchas veces, y Alejandra hizo una exposición de toda la digitalización de los trámites que tiene. Es que no es fácil, Alejandra, tiene un carácter ahí, sí. La gringa es complicada. Sí, con todo lo que es obras públicas, autorizaciones de uso de suelo, de obras, cómo se eficientizó y se agilizó todo esto. Y la verdad que yo por dentro me sentía muy contento, muy orgulloso de esa evolución, que significa solamente mejora para la calidad de vida de los vecinos. Eduardo, preguntarte, perdón Marco, porque cierro ese tema de los concejales, porque decías que mantenías reuniones con los concejales. ¿Cómo te llevas con la oposición, con los concejales de la oposición? Bien. Porque tenés un consejo deliberante bastante, bastante tranquilo, a diferencia de otras cuestiones. No, pero además, lo que quiero destacar es que es un consejo deliberante bastante activo, ajá, donde nos propusimos trabajar ordenanzas importantes que hagan al bien común, y muchas de las ordenanzas fueron apoyadas por la oposición, ¿no? Hay que mirar las estadísticas, digamos, y eso se da. ¿Pero vos tenés diálogo con los concejales opositores o no? ¿O lo dejás ahí? No hay un diálogo sistematizado, pero aparte de eso también tiene que ver con a mí me gusta mucho respetar... Pero si viene un concejal de la oposición y quiere hablar con ningún vos... Ningún problema. Lo que pasa es que yo respeto mucho lo institucional, hay un presidente del Consejo Deliberante, antes estuvo el Gringo A, después estuvo Alfredo Vallejo, o sea, tenemos presidente con mucha capacidad, digamos, política, de gestión, de diálogo. Permito eso, pero no hay ningún problema, dialogamos con todos. Hablaste de capacidad de gestión y de diálogo, y hablabas del equipo de que se ha conformado en la municipalidad, y pienso, y en la pregunta es, ¿cuán importante es el armado del equipo y las personas que forman parte del equipo? Porque digo, en una ciudad pequeña del interior como somos nosotros, el intendente es el que tiene que arreglar el alumbrado, el que renueva, pero acá viene el que te reclama por la iluminación en el barrio Montaña, después tiene el que te reclama acá por las tasas en el centro, o sea, hay un montón de temas mucho más complejos que demanda al vecino una ciudad más grande. A mí quizás mi profesión de médico me acostumbró a trabajar en equipo, porque en la medicina vos sabés tu tema, vas teniendo experiencia con los pacientes, pero siempre hay cosas que no sabés, siempre hay cosas que necesitas del equipo. Te acostumbras a un trabajo en equipo. Acá, encima de una ciudad tan grande, abordar diferentes temas. Vos imaginate si yo tuviera que estar en el día a día de los servicios públicos y del mantenimiento, te quita tiempo, te quita eficiencia, mientras tanto tenemos que definir temas muy importantes de otra índole, entonces hay que eficientizar y seleccionar los temas, y hay que armar los equipos y confiar en los equipos, y creo que eso es lo que nosotros trabajamos. Además de jóvenes, te puedo decir que algo más complejo todavía, son de diferentes partidos políticos, de los diferentes partidos que componen la alianza, y yo tengo secretarios de otros partidos, subsecretarios de otros diferentes, y bueno, a pesar de la juventud, de los celos que puede haber originalmente, se fueron armando buenas asociaciones. ¿Y tenés queja de los socios políticos o no? Porque siempre esto es el espacio de poder, ¿no? Digo, ¿tenés queja, tenés demanda o...? No. Nosotros hemos construido compromisos que hemos cumplido. Y después, bueno, están ellos, en los chicos, en los funcionarios de los diferentes partidos, que nosotros cuando... Primero tenemos una premisa, nosotros somos parte de una alianza que trabaja en gestión para el gobierno provincial. Eso lo tuvimos claro del primer día. Eso nos une a todos y a partir de ahí, la gente, la gestión, a donde queremos llegar. Y bueno, pudimos trabajar en muchos ítems al mismo tiempo. ¿Y cómo te llevas con Eli, por ejemplo, dentro del municipio? ¿Con Emilio? Con Eli, Eli. Con Eli, No es solo Emilio, tenés varios funcionarios. Inclusive a veces hay cosas que tenemos que hablar con los presidentes del partido, con Casani, con Pedro Brayar. ¿Y tenés diálogo permanente?
Permanente no, de todos los días, pero cada tanto cuando surge algún tema, por ahí le explicamos, hay diálogo. Y con todos los partidos chicos, más chicos, digamos, electoralmente también. ¿Te definís como un hombre de diálogo? Sí, sin dudas, sin dudas. Yo creo en eso, la interconsulta, como decimos en medicina, y hemos trabajado juntos. Nosotros tenemos muchas reuniones más chicas, más grandes, cuesta mucho hacer las reuniones grandes de gabinete, pero sí tenemos reunión por sectores, tenemos evaluación de gestión, tenemos evaluación de proyectos, y se ha afianzado mucho eso de la evaluación, ¿no? Sí puedo definir que somos un gobierno con mucho control y auditoría de nuestras propias acciones. Le vuelvo al tema este del equipo de trabajo, doctor. Yo no sé si usted sí seguramente lo percibió, pero de llevar ese trabajo en la vida concreta de la ciudad. Y sí, tiene que ver con un lugar. Yo le llevo simplemente el resultado de ese trabajo que usted dice. Por ejemplo, lo que ocurre con el sector comercial de la Avenida Cazadores Correntinos. Sí. Porque yo fui testigo de las primeras reuniones donde uno iban los chicos jóvenes, los equipos de trabajo de la municipalidad, uh-huh, a intentar convencer al comerciante que se tenía que quedar en la zona. Y eran reticentes, es obvio, tenía que irse de la Junín, de la Irigoyen, a aquella zona. Y hoy pasar por Cazadores, Avenida Avellaneda, Perón, es un centro comercial. Siempre nosotros hablamos de Corrientes con su ciudad, con la parte de naturaleza, que es hermosa, histórica, el centro administrativo de la provincia, un centro universitario, estamos en diferentes tipos de desarrollo, pero también nos hemos convertido en una importante ciudad comercial. Y eso no basta más que comparar con otras ciudades más cercanas o más lejanas, donde no teníamos tanto ese rol. Y obviamente que hemos trabajado mucho en el desarrollo de estos corredores. El de Cazadores es uno muy importante. Eduardo, te quiero preguntar por el tema de los carreros, ¿no? Sí. Sé que ahí tuviste que intervenir también en la cuestión. Bueno, primero que silenciosamente, como varias de las acciones de gestión de del municipio con los equipos, venimos trabajando hace mucho tiempo. Desde el principio de gestión teníamos esa inquietud de congeniar, digamos, el maltrato animal, del cual no estamos de acuerdo, uh-huh, con la vida y las funciones y la supervivencia económica de las familias que trabajan con eso. Entonces se fueron generando condiciones de diálogo, fundamentalmente, con los diferentes grupos de carreros, para ir viendo y hablando de cómo podríamos hacer la reconversión económica de los mismos. Porque no son leyes de arriba para abajo. O sea, yo digo, bueno, decreto tal cosa y claro, que eso se cumpla, claro, sino que tiene que ser aplicable, tiene que ser... Claro, tenés que ir al campo de acción. Cumplible. Después. Entonces, En un contexto que es complicado, sabemos. En un contexto complicado, pero que también ellos se han dado cuenta que sus actividades tenían supervivencia acotada. Se iba terminando, sí, la posibilidad de supervivencia. Entonces hablamos, vamos armando esquemas. Ayer firmamos convenios con 7 de ellos en la zona sur de la ciudad de reconversión económica, donde ellos se comprometen a dejar el caballo y el carro y a trabajar en otras actividades económicas, a las cuales nosotros vamos a brindar asistencia. ¿Una especie de reconversión laboral? Reconversión de la actividad de ellos. Actividad. Se convierten, diríamos, en pequeños empresarios o empresarios. Así que siempre dijimos... No, ¿y esto no es en la zona sur? Ahí, la firma fue en zona sur, pero obviamente que la posibilidad de diálogo y de oferta es para todas. ¿Tienen algunos sectores que son intransigentes? Hay algunos sectores que están más resistentes, pero nosotros no estamos cerrados al diálogo. Aparte, esto no es de un día para otro, esto es algo progresivo, puede llevar más o menos tiempo, pero sin ninguna duda es que... la consigna nuestra es no al maltrato animal, y a partir de ahí... ¿Sabes que la mayoría de la opinión pública no quiere saber nada, bueno, comer a los caballos en el centro de la ciudad? Sí, además, bueno, con el peligro que eso... Es la seguridad vial. La seguridad y todo ese tipo de cosas. Que de la mano, maltrato animal, seguridad vial... Nosotros también desde el principio trabajamos mucho para el cumplimiento de ordenanza en cuanto a los horarios de los carros en la ciudad, las multas y al encontrar caballos sueltos, todo ese tipo de cosas se han ido haciendo. Pero bueno, esto me parece que es más
consistente a la larga. Y ahora, ¿cómo convivir en esa... En ese tema delicado, siendo un poco el que tiene que marcar las pautas? Porque, a ver, la reconversión implica también que al carrero uno elevar la vara de la actividad económica y convertirlo en pequeño empresario. Pero eso le implica también que le digas, tenés que pagar rentas, si te inscribís claro. a AFIP, puedes pagar los impuestos. Dice, nada, bueno, yo quiero así. Tenés que legalizarlo. Sí, que yo quiero así nomás. Sí. Pero sin embargo, después, suponiendo que pasás ese paso. Sí. El otro día hablábamos de la doble vara. Acá todo, no hay persona que esté a favor del carrero. Sí. Pero sin embargo, los que compran arena le traen con el carro. Sí. Los que quieren sacar escombros le cortaron el carro. En ese caso, a ver, te doy ejemplo concreto. Nosotros podemos participar un tiempo de alquileres de vehículos para que esos mismos ex carreros puedan mantener su negocio de esa manera. O sea, estamos estudiando alternativas que pudiéramos darle un impulso en este momento. Entonces ellos también ven la posibilidad que ahí pueden continuar un sostenimiento, un desarrollo económico de su actividad, de su familia, de sus chicos, con un futuro diferente. Esto es como todas las cosas. A mí si hace 20 años me decían que en el celular íbamos a tener tantas aplicaciones, tantas cosas, y que iba a desaparecer prácticamente la radio portátil, el teléfono fijo, la computadora, qué sé yo, un montón de cosas, yo le iba a decir, no, estás loco. Bueno, tuvimos que adecuarnos a esa tecnología, adecuarnos a esa modernización, y realmente esto tiene que ver con el crecimiento y la evolución de una ciudad moderna. Nosotros ya tuvimos varios de estos temas que dejamos de razonar con la lógica anterior. Claro. Y ponernos de frente al futuro, lo que te decía primero, poner la ciudad de frente al futuro. O sea, que no sea antes, solo asistencia. Claro, que no sea solo asistencia y piquete y queja y tratar de mantener cosas que se van a extinguir inexorablemente. Eso, que quieramos nosotros, nuestro gobierno no, es un camino irreversible. Eso es una cuestión de que sí o sí después se termina esto. Yo te quiero preguntar sobre el tema de los carritos de hamburguesas que sacaron ya de la costanera y que ahora están en la zona del Paseo de Arasatía y en la zona de abajo del puente. ¿No más carritos en la costanera? No, mayoritariamente también la población quiere eso. ¿Lo tenían medido ustedes? ¿Lo tienen evaluado? Teníamos evaluado. ¿No, pero? Teníamos evaluado. Pero además, pensé que era una sensación personal. No, pero además, a ver, la Costanera Norte y Costanera Sur, por todo lo que se hizo. Costanera Norte, Proyecto Ñanderecó, obra de la provincia, crédito internacional. Se ha producido una modernización de nuestra costanera, una mejora. Hoy es uno de los sitios turísticos más importantes de la provincia, por lo que eso significa que disfrutan los vecinos y que disfrutan los turistas. Bueno, hay cosas que también irreversiblemente tienen que desaparecer. No más carrito, ¿no? Por más que... No más. Sé que hay acciones judiciales en el medio y demás. Sí, hubo un amparo, después eso se solucionó, pero cuando veamos cómo funciona el nuevo esquema. Ajá. Los carritos rodeando una zona común, tipo, ¿viste los aeropuertos que hay comedores comunes? Sí, los patios gastronómicos. Sí. Cuando funciona. Yo siempre cuento la historia de la capital de Neuquén. La capital de Neuquén tiene esto, los food trucks famosos, ubicados en la zona de confluencia entre el río Limay y el río Neuquén, que es un lugar turístico por excelencia. Está toda la noche repleta. Cuando funcione eso en esa zona tan hermosa que es el Paseo Iberá, debajo del puente, con todas esas zonas verdes, con los juegos infantiles, vamos a hablar. Denos un tiempo para evaluar eso. O sea, pero ya eso es irreversible. Sí, señor. No, usted dice, intendente, denos un tiempo. Por nosotros lo que charlamos, hay una intencionalidad de los empresarios, de los propietarios, que captaron y percibieron que es una buena salida. Tal vez lo único que necesitan es la garantía de que, por ejemplo, no mañana venga otro y diga, no, yo me meto igual en la costanera. Los que ya están, yo creo que están convencidos. Eso no va a suceder. Obviamente que costó tanto esto también, tanto diálogo, tantas idas y vueltas. Y por respeto a los carritos que estuvieron tanto tiempo, eso vamos a hacer. Eduardo, esta decisión del Gobierno Nacional, justo lo tenía aquí anotado, que anunció que los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en la factura de servicio. ¿Esto afecta a Corrientes o no? No hay gran afección porque nosotros no tenemos, creo que con DPEC y en la luz tenemos incluido alumbrado público, dos o tres cosas.
Creo que no, y nosotros siempre digo lo mismo, a nosotros nos tocaron los últimos 2 años del presidente Macri, con lo que eso significa, después los 4 años del gobierno de Fernández, con tanta inflación, más de 600%, y ahora todo este ajuste. No es que dependemos mucho de ese tipo de cosas, nos hemos arreglado con el gobierno de la provincia, nosotros, para la supervivencia, para trabajar. Sí, puntualmente con respecto a eso, yo estoy en un grupo de intendentes capitalinos del país, de las grandes ciudades, de las capitales. Hay ciudades donde parece que impacta mucho, da la impresión que en el conurbano afecta más. Sí. Creo que es una medida más para ese sector que y para... Están hablando de varias cosas, ¿no? Están hablando de inconstitucionalidad, están hablando... En el año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, gobierno del presidente Menem, se logra la autonomía de los municipios. Entonces, parece ser que esa es la base, y que además los municipios, por ejemplo, tienen varias de los servicios públicos concesionados, ellos, o sea, claro. Las concesiones son municipales. Entonces, esta injerencia por una resolución del Ministerio de Economía es como que es muy débil jurídicamente para aplicar una cosa contra la Constitución. Sí, va a terminar en la Corte. Porque la verdad que hoy a pocas horas del conocimiento de esto, veo muy complicado el tema. Porque uno de los ejemplos que pone el Gobierno Nacional es, por ejemplo, un aporte que hasta yo creo que hasta para el vecino no deja de ser... formar parte hasta de una cuestión solidaria y que tiene que ver con un aporte, creo que es el municipio de 3 de febrero, a los bomberos voluntarios. Sí, eso no corresponde. Por eso te decía que hay cosas que me parece que en el conurbano es que hay muchos problemas, bueno, y no es menor, ahí se concentra muchos habitantes de la ciudad. Eduardo, te lleva al tema transporte. Sí. ¿Qué problema es hoy ese, no? Transporte es una crisis terminal, un combo... muy complicado, donde se empieza con los subsidios en el año 2001, en la salida de la convertibilidad, de esa crisis que tuvimos varios presidentes, la presidencia provisional del presidente Dualde, que ahí salen esta medida para atenuar el impacto de caída de la economía, del PBI, y darle a los trabajadores la posibilidad de movilizarse. Eso se fue distorsionando, el gobierno del presidente Kirchner incrementó mucho eso, y bueno, todos se acostumbraron a boleto muy bajo y empresas subsidiadas. Subsidio que era 80% en el AMBA, 20% resto del país. Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Misiones, todo Posada, todo en ese 20%. Entonces, primero empiezan a quitar los subsidios, concretamente quitan definitivamente ese 20%, y ahora se arma más el problema porque quitan en el AMBA. Claro. Entonces ahí, y tal es así que fíjense que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma creo que 30, 31 empresas, porque el precio del boleto histórico es $1.20, hagan los cálculos cuánto puede salir en pesos, y obviamente que en esta etapa del ajuste es muy complicado eso. Entonces, es como que sería más racional salir obviamente del subsidio, creo que en eso coincidimos con el gobierno nacional, salir del subsidio. Lo que me parece que hay que analizar es la progresividad y los tiempos. Claro. Y decir, bueno, en tanto tiempo terminamos de salir completamente, mientras sigue bajando la inflación, que esperemos siga, y se acomodan los salarios, ¿no? Que eso es algo que... Porque vos decís salir de los subsidios y demás, pero si vos salís ahora de los subsidios, ¿a dónde vas? ¿A boleto? ¿El costo lo paga el boleto? Va a boleto, y te aclaro además que todos estos años de crisis han hecho que muchas de las empresas estén desfinanciadas, algunas están con concurso preventivo de crisis, eso impacta en el mantenimiento y la renovación de los vehículos. O sea, el descalabro económico nacional impacta más y menos en muchos sectores. En este ha impactado muchísimo por las características de este combo, subsidio para que el boleto valga menos, y además con la repercusión social que tiene eso. Viste que pueden tomar muchas medidas de aumento, lo que sea, pero el boleto siempre es algo muy sensible. Y en este tema es tan sensible que lamentablemente la bronca recae sobre usted. Claro, sobre el municipio. Sobre el municipio, sí, digo. Y sobre los empresarios. Pero quiero que quede claro que nosotros, para nosotros siempre está primero la gente. Y hay un porcentaje de gente que tiene estructurada su vida a través del transporte público, para ir a trabajar. Para Corrientes ya es una ciudad muy grande, distancias muy grandes. Entonces, por eso es que junto con el gobierno provincial también
Hemos subsidiado, hemos ido completando ese subsidio nacional, reemplazándolo, y ha sido un trabajo mancomunado con los empresarios, en algunos casos con los choferes, para ir tratando de buscar la solución. Pero es muy difícil, muy difícil. Mantener los salarios que se merecen, yo no discuto eso, en este contexto inflacionario y con una quita de una pata muy importante en el funcionamiento. Hablo de progresividad, así como hicimos con los carreros, progresividad en tanto tiempo, se quita, mientras tanto apoyamos acá, apoyamos allá, y que el boleto no valga 1.600 pesos. Uh-huh. ¿Y podría haber un aumento en el boleto en el próximo plazo, el tiempo? Sí, desde el último aumento, obviamente que la inflación continuó, sí, y los reclamos salariales están presentes, por eso hay conflictos en todos lados. Fíjense, el transporte no es solo un conflicto de los colectivos. Fijémonos aerolíneas, el transporte aéreo, está muy complicado. Si vos hoy, si todos los argentinos reclamáramos el nivel salarial que queremos, sí, la Argentina no podría funcionar. Entonces, yo creo que hay un periodo de acomodamiento de los precios relativos. Esa es la parte del ajuste y de la crisis que para mí no se habla y que tiene que ver con el tiempo que eso va a llevar. Yo estoy seguro que hay muchas profesiones, muchas actividades que me dicen, yo en tal año ganaba, no sé, $2 por esto y ahora gano 1,05. Entonces, el ajuste de eso, de los precios relativos, como dice Melconian, que los melones se vayan acomodando mientras el camión va, eso es, me parece que estamos en esa etapa, y lo que creo que va a llevar más o menos tiempo y lo que tiñe todo este proceso. Y hablamos de un boleto de 100.600, ¿no? No, eso seguro que no. Uh-huh. Vamos a buscar la forma de que no. Uh-huh. O sea, ¿habría un pequeño aumento entonces? Estamos charlando, estamos viendo los nuevos precios, los nuevos precios de costos. Estamos trabajando eso. Pero primero, acá, primero los vecinos y el mantenimiento del servicio. Eduardo, preguntarle el tema de los salarios municipales, ¿no? Sí. ¿Cómo viene la cuestión? Ahí ese es otro. Sé de paritarias, obviamente. Ese es otro punto que también tiene, es un punto global. Nosotros, el grupo de trabajadores para nosotros siempre estuvo en primera línea. Entonces, desde la bancarización, ¿se acuerdan allá en el 2018? Trabajamos en conjunto con los trabajadores, con el gremio. Ellos son parte fundamental de la modernización de los servicios que ha tenido en todos los rubros, y siempre tuvimos paritarias abiertas. Uh-huh. Paritarias abiertas en un contexto, hoy podemos decirlo, después de todos estos años, con equilibrio económico. El municipio no tiene apremios que puedan paralizar su actividad, salvo, no sé, una hiperinflación, claro, o ese tipo de cosas. El municipio no tiene. Entonces, con paritarias abiertas siempre hemos ido dialogando, pero no solo en el punto concreto del salario, sino de otros aspectos de capacitaciones, de redistribuciones. Cuando digo redistribuciones, ven los agentes municipales escolares con la campera amarilla. Sí. Ellos son agentes que trabajan, perdón, en otros lugares y se capacitan para eso y trabajan ahí por horas extras. Eso nos permitió no tomar personal y brindar un servicio específico y no afectar a agentes de tránsito que tienen toda una preparación, que están para otras funciones y no para controlar la salida de los chicos de la escuela. Bueno, de ese tipo de cosas hemos ido haciendo muchas. Así que paritarias abiertas, este año se pactó eso, ahora tenemos un 10%, 15 en octubre y un 25 en noviembre. Así que eso sigue y estamos haciendo los máximos esfuerzos. ¿Hoy el municipio está endeudado, Eduardo, o no? No, nosotros no hemos, eso que dicen todos los no gastar más de lo que ingresa, eso nosotros, ese ajuste, digamos, uh-huh, lo hicimos el primer día y hoy nos permite decir que tenemos un municipio saneado. Puede haber algunos juicios que están en marcha, juicios históricos, pero no hay ningún monto que pueda comprometer el funcionamiento que nos obligue a pedir un préstamo impagable muchas veces ahora por la cuestión financiera, que comprometa nuestro andamiaje. O sea, están con lo justo pero sin deudas. Sí, y hacemos lo que podemos. Y en esto quiero destacar el gran compromiso y el trabajo conjunto con el gobernador, que desde el primer día estamos trabajando con todo por el bien de los vecinos. Y creo que eso también es otro punto
destacable, pues imagínense ustedes, los chicos acá jóvenes no, pero algunos se acordarán si hace 10, 15 años. A mí donde me ubica. El otro día me decía un vecino, el otro día me decía un señor, estábamos en un barrio viendo un cordón cuneta, y estaba la hora en marcha, y me decía, qué barro, doctor, cómo están trabajando. Yo me acuerdo antes cómo se peleaban el intendente con el gobernador. Claro. Era la noticia. Hoy estaríamos hablando de otra cosa, no de cosas para los vecinos. Y creo que eso fue la base de que junto con Gustavo podamos sobrellevar todos estos años tan difíciles, económicos, pero además la pandemia, por ejemplo, todos estos años tan difíciles y tener estos resultados de una gestión que yo entiendo que es bien valorada por la gente. No quiero salir del tema salarial, porque más allá del esfuerzo que hace la municipalidad, obviamente que hay una opinión del empleado municipal que dice, bueno, pero... No alcanza. Claro, eso. Sin dudas. Es lo que te decía hoy al principio, ese acomodamiento de los precios relativos también tiene que ver con lo salarial, y creo que la Argentina viene una etapa muy difícil del ajuste, que es la progresiva recomposición salarial sin fundir, entre comillas, las entidades, sean públicas o privadas. Nosotros, fíjate que ahora, cuando empieza este último gobierno nacional del presidente Milei, los primeros meses viste que hubo mucha inflación, había expectativa de que para qué rumbo iba a tomar. Nosotros automáticamente empezamos a regular el comienzo de obras y privilegiamos los servicios públicos, o sea, el mantenimiento de los servicios públicos y la cuota salarial. Y bajamos la cantidad de obras. Ahora estamos recomponiendo, ahora que tenemos el panorama más claro, que se han recompuesto algunos ingresos. Tenemos la expectativa del impuesto a las ganancias. No sé si se acuerdan. Eso todavía no impacta, ¿no? Todavía no, estamos ahí. No sé si se acuerdan la otra vez de declaraciones de Gustavo, del gobernador, que la baja significó como un 18% global para la provincia, y eso nos impacta a todos. Así que ahora sí, estamos retomando. ¿Sentiste eso, el cimbronazo de la caída de los recursos comparticipables? Digo, ¿sintió el municipio o no? Lo veníamos anticipando. También ahí el equipo de jóvenes de Hacienda están con la información, con la percepción, los mercados, las grandes corporaciones, qué rumbo van a tomar, las expectativas, y eso nos permite anticiparnos por ahí en algunas cosas. Eduardo, quiero cerrar un poco lo de la gestión para después meternos en el tema político. ¿Haces alguna autocrítica de la gestión o no? Estabas a punto de cumplir 7 años como intendente. Nosotros vivimos haciendo autocrítica. Las reuniones nuestras son fundamentalmente para analizar los errores, para aceptarlos, para asumirlos. Creo que nos tocaron, no estoy buscando pretexto, pero nos tocaron épocas muy difíciles, hoy ya dije por qué, sobre todo del orden macroeconómico, porque todo eso impregna todo lo que puedas hacer. Lo que sí te puedo decir de que siempre estamos haciendo el máximo esfuerzo, dialogando, trabajando en equipo, generando nuevas cosas, y lo que quisimos era poner a la ciudad de Corrientes de cara al siglo XXI, y creo que en muchos aspectos... ¿Y en qué reconocerías que por ahí en algún momento te equivocaste? Mira, yo creo que nosotros tuvimos clara varias cosas en cuanto a las políticas de Estado. Hicimos a veces más de lo que nuestras posibilidades nos daban. Y ya te digo, tuvimos muchas autocríticas permanentes de decisiones que íbamos a tomar, pero decir, mirá, nos equivocamos en esto, en lo otro, en las grandes medidas, humildemente te diría, creo que no. Eduardo, voy al terreno político. ¿Cómo está hoy tu relación política con Gustavo Valdés? Está muy bien. Yo, como te dije... ¿Tuviste altos y bajos en esa relación o no? No, hay momentos que estamos más cerca, momentos que estamos más lejos. Yo dos cosas. Del primer día, cuando asumimos con Emilio, nos reunimos con todo este gabinete diverso que teníamos y dijimos, señores, nosotros somos parte del gobierno provincial y tenemos que trabajar para los vecinos y revertir esa imagen de la diferencia entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y en segundo lugar, siempre tratamos de que la ciudad, el gobierno municipal, no sea un ancla o una complicación para el gobierno provincial.
Entonces, en ese contexto hemos con Gustavo trabajamos todos los temas. Vos me decías el transporte, trabajamos juntos, el desarrollo de la ciudad, ni hablar, la parte de infraestructura, que un rol tan clave, importante y fundamental tiene el gobierno de la provincia, en todo, en carnavales, en deportes, en cultura. Fíjate, hace poquito tuvimos la reapertura y refuncionamiento del puerto por esa empresa de Virasoro que tiene que sacar su producción. Claro, entonces activar nuevamente el puerto de Corrientes, los containers, había que armar el esquema de tránsito de camiones a la noche que no afecte el funcionamiento de la ciudad. En fin, todo ese tipo de cosas conllevan una labor conjunta. Sí, un trabajo conjunto que ha mejorado la ciudad, claramente. Sí, sí. Además, él es de River, así que no. Sí. ¿Qué problema bueno, va a tener? Bueno. ¿Dónde te ves el año que viene? Mirá, yo sí, a veces me preguntan eso. Yo vamos a mirar el lenguaje corporal del Tartazano. Ahora, ojo, doctor, que ahora el doctor Simón está muy metido avesado, en ese tema con el tema del lenguaje corporal. Y hay que leer, hay que estudiar. Tiene que... Lenguaje corporal a un médico. Sí. No, estuvimos analizando hoy el lenguaje corporal de Tournier al lado de Milei, ¿no? Estaba en Disney. Sí. Ustedes me conocen de. Carlos me conoce del club, del instituto, ustedes me conocen. Yo no tengo proyectos ni caprichos personales. Y estoy muy orgulloso del equipo que integramos en la alianza, y ahí ya incluyo a todos los partidos grandes, de ese gran equipo que para mí, humildemente, lleva adelante gobiernos exitosos, no solo en la provincia, sino en muchos municipios de la misma, y que realmente, analizando los años duros que le tocó a Ricardo Colombi en la reorganización de la provincia, la estabilización jurídica, constitucional, y todo este gran impulso desarrollista que llevó adelante Gustavo, ser parte de todo eso me llena mucho de orgullo, y obviamente que lo que falta del gobierno municipal, porque... siempre le digo a los muchachos, tranquilo con las ideas nuevas, tratemos de cumplir todos estos proyectos que estamos llevando adelante. Estoy muy comprometido con la ciudad y voy a seguir en eso. El resto creo que es una cosa mucho más amplia, más compleja, que requiere otros análisis, otros actores. Yo lo único que en el equipo estaba para jugar de intendente, de jerarquizar la gestión, de trabajar en conjunto y no ser un ancla o un nada perjudicial para... Sí, el futuro, Baro, si te ves jugando como... Jugando donde el equipo... Candidato a gobernador 2025, hoy la pregunta jugando, es eso. Jugando donde el corresponda, donde el equipo diga, donde sea lo mejor, ya te dije, no. Ajá. La pregunta es, no da para esa, o sea, no dicotomía, es, sí o no, sino que tiene no muchas aristas. Solamente individual. Tiene muchas aristas eso. Carlos Viñolo utiliza una frase, ¿no? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Sí, está buena la definición de Carlos, pero ya te digo, yo quizá, como te decía hoy al principio, por mi profesión, jugar en equipo, a veces el médico más joven o el médico residente se le ocurre la solución o la conducta con un paciente. Yo aprendí mucho de eso, así que yo estoy orgulloso en este equipo. Falta todavía en estos gobiernos. Falta tiempo, eso sí. Quiero. Pasa que ya, viste, estamos en septiembre del 20. No, sí, hay mucha la elección ansiedad. Va a ser probablemente en septiembre del 2025. Los plazos ahí se van acortando. O sea, falta mucho, pero falta poco. Mi objetivo ahora es que. Mi objetivo es la ciudad y quiero que se valore la gestión como una gran gestión, la mejor del país o la mejor del mundo, como bueno, quieran. Estás bien valorado en esta encuesta nacional, estás bien valorado. Sí, si bien las encuestas muchas veces son fotos, nosotros ni cuando estábamos mal en ese año 2018, como decíamos ya al principio que nos criticaban, ni ahora no nos guían tanto. Nosotros tenemos objetivos, tenemos políticas, siempre escuchamos a la gente, pero a veces tenemos que hacer cosas que no le gustan a la gente. Seguro. En pos del bien común. Entonces siempre nos llevó eso adelante. ¿Qué escenario prevé para el año que viene, teniendo en cuenta que se renueva el intendente, se renueva el gobernador? Bueno, en las últimas elecciones a nivel nacional ha irrumpido una fuerza que no estaba dentro del... Sí, obviamente, vos dijiste todo.
la irrupción del fenómeno que encabeza el presidente tiene consecuencias muy importantes. Si estuviéramos en un juego de bowling, todavía los bolos están cayendo para todos lados. Claro. Creo que no hay una... viste que la oposición nacional no está clara, no hay otros liderazgos. Yo creo que hoy no existe la oposición nacional. Exactamente. Parece que está muy atomizada, está anárquica. No. Por un lado tenemos eso. Y nosotros acá... La de Calima a nivel nacional está partido. Sí, porque eso analizábamos. ¿Te duele eso, no? De ver al radicalismo por un lado. Lo que pasa es que cuando uno analiza eso, fíjate, es como que hay un radicalismo, como que hay dos radicalismos, ¿no? Un radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, con ideas más progresistas, de centro izquierda, y un radicalismo del interior, diríamos más conservador, donde en algunas provincias hay gobiernos provinciales, muchos municipios. Con más responsabilidad de gobierno. Con más responsabilidad de gobierno. Lo de Baglini, ¿no? Eso provoca, me parece, un conflicto importante a nivel nacional, y eso me parece que ahora se está traduciendo en el Congreso. ¿Y vos dónde te posicionás, Eduardo, en ese conflicto que hoy tiene el radicalismo? Y bueno, nosotros, como te dije hoy, estamos en el interior ejerciendo el poder. Eso te genera otras responsabilidades y un poco más práctica. Vos sabés que nosotros, y eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo en la ciudad, en muchos aspectos somos muy pragmáticos. Uh-huh. Y siempre yo digo, a veces estoy con presidentes o dirigentes de otros partidos políticos, yo siempre veo, cuando hay buena intención, que predomina la gestión, la gana de solucionar. Sí. Y sobre todo en la ciudad no llegamos tanto a temas ideológicos. Ahora, Corrientes tiene un comportamiento electoral bastante particular, donde predomina mucho la figura que está en juego en ese turno. Digo, en las elecciones municipales han habido casos de Paso de los Libres, Mercedes, donde el intendente, que es del peronismo, gana las elecciones municipales, pero la provincial la gana Eco. Y sin embargo, el año pasado la nacional la ganó Milei en algunos distritos. Digo, ¿eso también puede pasar el año que viene? Digo, en La Libertad Avanza, una cosa es con Milei en la boleta y otra cosa es Milei sin la boleta. Eso habla de la madurez de nuestro electorado. Eso ya pasó aquí en Corrientes. No hay que subestimar. Yo me acuerdo el año, parece que era el 2011, que era la candidatura de Cristina. Claro, con el Cristinazo. Uh-huh. Se hizo la PASO, donde ganó el frente de Cristina. La provincial ganamos nosotros por 10 puntos, y al mes, todo fue con diferencia de un mes, y al mes Cristina arrasó. Sacó el 60%. 60%. En Corrientes. O sea, me parece que eso habla de la madurez. O sea, la gente sabe perfectamente qué es lo que se vota, ¿no? Y sí, yo no es mi tema de mayor experiencia, pero lo que vos decís no está descartado. Eduardo, creo que ese comportamiento puede seguir. Hablamos obviamente de la sucesión a nivel provincial, Valdés no puede ser reelecto, y vos sabés que tu nombre es uno de los potenciales candidatos a gobernador. ¿Y la capital? Mi obligación es dejar la capital con altos niveles de aprobación de gestión. Después, obviamente, como te decía, es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos dirigentes capacitados con buenas posibilidades, donde hay una alianza, donde hay que ver todas las opiniones. Y vamos a ver, yo veo, no voy a dar nombres, pero veo varios. ¿Por qué te adelantaste? ¿Qué gambeta? Estaba por preguntar lo mismo. Sí me encantaría que obviamente que en el marco de la alianza lo vamos a hacer, de que continúen algunas políticas, porque muchas de las pero las políticas también van de la mano de los nombres, Eduardo. Es que eso y es me imagino primero. Después de 8 años ser el primer intendente reelecto de la capital. Tu opinión es importante para ver quién va a ser el sucesor de la gestión de Eduardo Tassano. Y bueno, el candidato, al menos, después tiene que ganar las elecciones. Y bueno, la daremos en algún momento, no ahora. Pero tiene que ser radical. Sin dar el nombre, ¿tenés pensado? Tengo, No me digas tengo 5. No, pero tengo varios. Tengo varios por sus diferentes gestiones. ¿Tenés alguna debilidad en particular? No hay debilidad acá, no. Pero radical. No hay debilidad acá, no, tranquilo. O sea, respondió que puede ser, puede no ser radical con esa respuesta, ¿no? El doctor, así como nosotros, él dice que le conocemos mucho, él también no conoce. Sí, es un juego de ajedrez. Es una alianza y estamos en una etapa que, no sé, a mí me gusta jerarquizar el respeto por las opiniones de todos, y sin duda que
seguramente que serán diálogos muy fuertes, puede haber diferencias, entonces hay que ir con calma y tranquilidad. A mí me parece que la alianza... puede haber discusiones, pero a esta altura me parece que lo que no se tolera son imposiciones ni berrinches. No, eso no, eso ya lo dijo Checho hace mucho, sí. En otras elecciones. No hay para berrinches personales. Sí, tenemos que asumir que somos un gobierno, una alianza exitosa, con muchos partidos importantes, y que las resoluciones que se tomen son cruciales para el futuro de los... ¿Y ves que se pueda romper la UCR, Eduardo, no? ¿La UCR nuestra? Sí. No, yo sinceramente no veo esa posibilidad. Es un partido que obviamente tiene diferencias de ideas, complicaciones. Yo acá en la provincia no veo esa posibilidad. Más allá de la posición de Ricardo Colombi, que parece un poco como alejado de lo que hoy podríamos denominar la conducción de la UCR. Se está planteando el ámbito para que eso se dirima como debe ser en elecciones en el mes de octubre, y ahí se verá. Y bueno, y si Ricardo no se presenta y después quiere ir por fuera y demás. Bueno, eso yo no la verdad no opino ni no sé, ni por mis hijas, imagínate si voy a opinar por otros dirigentes. Lo que también va a ocurrir el año que viene, de hecho ya se está dando, pero es que hay muchos intendentes del radicalismo que dejan de no pueden ser reelectos y que son de una camada nueva, 38, 39, 40, 41, 45, ponele, pero son personas que hace 15 años atrás no eran, o 10 años atrás, no formaban parte de la primera línea. Pero digo, ¿cómo se conjuga esto? Los que hoy son de la primera línea, los que ya vienen siendo de la primera línea, y los que quieren ser de la primera línea de la alianza. Y sobre todo el radicalismo. Sí, sin duda, eso es... Vos sabés que en los congresos de medicina, cuando nos preguntaban algo que no sabíamos bien, o no sabíamos la respuesta absoluta, que tiene muchas variantes, decíamos, es una buena pregunta. Yo te diría, no, es una respuesta. Muy buena pregunta, muy buena realmente. Creo que es un desafío, creo que va a exigir a todos profundos diálogos y acomodamientos, pero también creo que los gobiernos provinciales, el ejercer el gobierno, el ejercer la gestión, demanda de sus mejores hombres, y yo veo en ese núcleo que vos decís de intendentes que cumplen sus dos mandatos, veo un equipazo con gente muy capaz, con experiencia de gestión, que eso también es un plus que vamos a tener en la alianza para ofrecerle a todos. Creo que una próxima gestión provincial, Eduardo, esto es una opinión, no es pregunta, va a tener que valorar a esos intendentes, ¿no? Hablando de Irigoyen, de Curuzú, Guastavino, en Burucuyá y demás. Muy buenos equipos. Además son gestiones que están terminando con una imagen positiva altísima, ¿no? Y con transformaciones en todas esas ciudades. Ahí volvemos al gran liderazgo de Gustavo en llevar a equitativamente, para mí, en toda la provincia, todas las ciudades adelante. Eduardo, te quiero preguntar sobre una persona que políticamente ahí viene creciendo, que es muy joven, y que vos le diste un protagonismo muy especial en tu gestión, y que es la de Cuqui Calvano. ¿Y qué pensás políticamente de él? Bueno, creo que... Porque además lo sostuviste mucho tiempo. Sé de los embates internos que tuviste en su momento, al comienzo de la gestión, por Cuqui Calvano, ¿eh? Mirá, te contesto en general y después voy a una cosa en particular. Él, creo que ha sido un aliado político y de gestión muy importante para el gobierno municipal y también provincial, por todas las elecciones y actos que hubo en todos estos últimos años. Y ahí voy a lo particular, una muy alta capacidad de gestión, con mucho conocimiento del Consejo Deliberante. Siempre necesitas, en los equipos necesitas gente que conozca el funcionamiento institucional, claro. No solo del Ejecutivo, sino su relación con el Legislativo y las resoluciones. Así que todo eso, y además el afecto, ¿no?, que me une después de tantos años. No te olvides que cuando asumimos en el 2017, él renunció a su banca y vino y se arriesgó a trabajar con nosotros a tiro de decreto. A tiro de decreto y en el medio de las balas de todos lados. Eduardo, cerramos la política. Le quiero preguntar a la Interliga. Que sí, porque yo creo que él estaba esperando eso. Sí, está esperando. Si vamos a lo actitudinal, ahí se me va a notar. El equipo que armó para este año Regata es un equipo con nombres importantes. Mira, siempre
Yo a veces, no sé, me voy a poner a la fiesta del Surubí en Goya, me preguntan por regata, me preguntan por el equipo. Vengo acá a la radio y Mariano me pregunta qué equipo tenemos. Bueno, sí, siempre, chocho con el equipo, siempre, claro. Siempre hay una demanda. Bueno, este año pudimos conjugar un conjunto de trabajo con los sponsors y con todo el equipo de la liga. Y siempre hay una demanda de regata de ser protagonista. Uh-huh. Y este año se dieron algunas cosas, ¿no? Fabián Ramírez Barrio quería volver a Corrientes, el Penca quería volver a regatas, tenemos chicos como Jaime, por ejemplo, o Fede, que querían seguir en regatas, y bueno, Calvi en su segundo año en un proyecto a tres que hicimos, se fue conjugando todo eso y pudimos armar, así que como siempre, queremos ser protagonistas. Y qué bueno que además Corrientes se hace de este evento junto a Regata de San Martín organizando, sí, Interligas, porque genera un movimiento en la ciudad. Y eso tiene que ver con... Que es importantísimo. Claro, eso, ¿no?, tiene que ver con no, ahí sí se esto, mezcla bien lo político. Esto te digo como intendente. Yo veo mucho deportes y mucho cultura, analizo mucho lo que pasa en las ciudades. En los países más desarrollados, las ciudades se pelean por los eventos, sí. Los países se pelean por los eventos. Ni hablar de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero también la final de la Champions League, la final de acá, la final de la Copa Libertadores, los eventos culturales, los recitales. ¿Por qué? Por lo que ustedes están diciendo. Después vienen los análisis, ¿cuánto deja cada turista a la ciudad por el evento? Entonces, una generadora de riquezas. Nosotros por eso, en nuestras políticas de Estado, hablamos de la ciudad de los eventos, porque Corrientes tiene un gran trabajo en el turismo llevado adelante por el gobierno provincial con la promoción del tema de los esteros de Liberá, que es de primera línea, y es un turismo de altísimo nivel. Y la ciudad tiene sus bellezas, tiene sus playas, tiene su casco histórico, todo eso está siendo jerarquizado, pero hemos visto, y sobre todo para los turistas de la provincia del norte, que nos estamos constituyendo en un polo de atracción. Sí, es que Corrientes de las ciudades del nordeste es la más linda de todas. Lejos. Y eso hay que valorar. Yo te digo una cosa, la oportunidad por el lugar donde vivo y demás de observar el movimiento que tiene el puente los domingos a la tarde, que antes se daba en el verano, en enero, ahora se da todos los domingos. Sí. Es impresionante. ¿Y qué significa eso? Son la mayoría de chaqueños que vienen a pasar el día o el fin de semana a Corrientes. Así es. Y eso debe ser valorado. Ese es un dato objetivo. Y no es una cuestión subjetiva. Mira, Carlos, cuando asumimos. Tenés fila para poder cruzar al Chaco de cuando comienza a caer la tarde, ¿no? Cuando asumimos. Nosotros, además de los servicios públicos, de las calles, de la luz, nos planteamos cómo podíamos, primero era colaborar en el desarrollo económico de la ciudad, y ahí surgió claramente el turismo. Nos pusimos a trabajar con las entidades hoteleras, gastronómicas y también en la generación de eventos. No había un mapa turístico de la ciudad, hoy hay. No había circuitos turísticos. Hoy tenemos Iberá por un día, el circuito religioso, el circuito costero, pesca por un día, pesca por 4 horas, obviamente trasladando desde acá a los lugares que estamos hablando. Viaje en embarcación por el río. Tenemos toda esa oferta que podemos ofrecer a los turistas. En el Interliga lo vamos a hacer. Pero, ¿qué significó para la ciudad eso? Hoteles casi permanentemente todo el año. Faltan hoteles, de verdad. Faltan hoteles. Decimos siempre a los empresarios, faltan hoteles y no hace falta traer el Sheraton. Faltan hoteles para el turismo medio. Dos, tres estrellas, inclusive tenemos una zona prevista en la zona de Santa Catalina para ese desarrollo. Pero bueno, todavía nadie me compra la idea. Bueno, se está esperando por la obra de Hintz ahí, que es un hotel también. El Hilton y el Marriott, perdón. El y Marriott. Después tenemos otro cadena Hilton que se va a hacer al lado. Así que, pero bueno, eso también son, ponele 200, 300. ¿Eso es como al lado, una nueva construcción ahí? Claro, hay otro que está en marcha para hotel. O sea, dos hoteles. Viene más lenta. Lo que sí nos dijeron los que están construyendo acá el... ¿Tiene fecha lo del Marriott o no? Porque uno ve bueno, que... Bueno, algo el año que viene. Me hablaron de septiembre, octubre. ¿Para el 2025 entonces? Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos con esa expectativa. Pero también la... Creo que el contraste cuando uno ingresa a Corrientes por el puente y observa la ribera correntina. Dos hechos te voy a contar y que tiene que ver con un hecho concreto. El nuevo centro de convenciones, privado,
posibilitó que se haga el congreso médico más grande que se ha hecho en la ciudad y en la provincia, con 1.400 asistentes. Sí. Congreso de cirugía, cirugía litoral, diferentes entidades quirúrgicas se congregaron y organizaron ese congreso acá, en el centro de convenciones. Lo tuvimos aquí, creo, a Carolina Mareco. La tuvimos aquí en la radio. La gran impulsora y todo su equipazo. Y fue un gran congreso. Se hizo ese. Y entre resistencia y corriente alcanzó más o menos la hotelería. Ahora, previo a eso, se estaba tratando de organizar el Congreso Argentino de Cardiología, donde normalmente asisten 7.500 cardiólogos, y ahí ya no nos dio. No tenés lugar. Ahí ya no nos dio. Claro, no tenés cama. No nos dio, digo, porque también participamos en la previsión y en la organización. Pero el nuevo complejo que está ahí en la zona de al lado del puente también te prevé un centro de convenciones, ¿no? Sí, prevé un centro de convenciones, así que vamos a tener 3 en la ciudad. Y bueno, todo eso hace a los bebés. Bueno, pero si eso se hace es porque hay demanda para hacerlo, ¿no? Claramente. Sí, también quiero destacar esto porque hay correntinos, empresarios, que quieren apostar a Corrientes. Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. No nos dijo si va a ser candidato, che. Bueno, eso ya quedaba por usted. ¿Qué dice el lenguaje corporal? No, esa es la especialidad de él ahora. Mirá vos. Así bueno. Que cuando usted se vaya nos va a decir. Bueno, el doctor Tassano es un lector permanente, ¿no? Y me parece que en la lectura está parte del conocimiento también. Sí, gracias. Gracias, Eduardo, ¿eh? Gracias a usted. El doctor Eduardo Tassano, el intendente de la